Ve uno las cifras de asesinatos por habitante y en México son escalofriantes. Hace unos días, odiado, Guillermo Sheridan se llama, creo. Y pues es un ser despreciable porque lo único que hace Guillermo Sheridan es balconear a la gente que plagió en sus tesis, lo que es de muy baja entraña. Pero habla, hace 8 días creo, de las cifras de asesinatos por habitante en este país. Cómo son sorprendentes comparándolas con Estados Unidos, con Japón, con Dinamarca, bueno, con quien sea. Altísimas, altísimas, dice él. Pero claro, como dice la de León, como todo en el mundo. Guillermo Sheridan dice, la costumbre en los noticieros de mostrar diariamente el número de compatriotas que fueron asesinados el día anterior en el país más feliz del mundo, donde vive el pueblo más sabio del mundo, que es mucha pieza, no es agradable enterarse de que a un promedio de 100 connacionales por día se le ha despojado del derecho a la vida solo por haber sido asesinados. Estas cifras no incluyen los muertos en accidentes de tráfico causados por autos, motos o camiones conducidos por miembros del pueblo, que es el más fraterno del mundo y tan culto que sabe que el peatón es un recurso renovable. Esos 17.000 son muy poca cosa en un país donde amor con amor se paga. En un país en el que la canción guanajuatense No vale nada la vida es un himno nacional alternativo, precisamente Guanajuato. Uno de los 5 estados que acaparan el 45% de los asesinatos cometidos en México. Hasta el activista que documentaba heroicamente estos casos, Adolfo Enrique, fue asesinado en León, Guanajuato, hace unos meses. Por el pueblo. Ya que los criminales también son pueblo, como ha decretado el actual y a un supremo. Y habla de una crisis que está viviendo este país. Atlas de homicidios méxicos. Asesinatos. A ver. De víctimas, algunas no especificadas, pero cometidos por mexicanos, que son el pueblo más generoso del mundo. Lo comparan. En Estados Unidos, el número de asesinatos fue de 21.000. Y eso que ese país tiene 340 millones de habitantes y muchas armas. En México, 31.000. 10.000 más. Y van dando las estadísticas de ley y crimen, demasiados muertos, 195.000 en lo que va del sexenio. Me apena que se normalice la muerte y hasta se eduque en ella. Que a nombre de una disque tradición la gente inscriba a sus hijos en la necrofilia y los disfrace de autopsia y les enseñen a creer que la vida no vale nada y actúen en consecuencia. En fin, junto a la solidaridad fraternal del pueblo de México y su natural impulso por salvar vidas cuando tiembla, pero matar cuando se ofrezca, combatir los asesinatos sí que debería ser uso y costumbre, y no como lo hace ver el Supremo cada mañana, con la Constitución y las leyes que de ella emanan, algo francamente optativo. Hoy están dando una cifra. 12 atrocidades se cometen al día en México. Atrocidades son asesinatos con violencia extrema.
No solo les dan un balazo en la cabeza, sino les cortan algún miembro, los exhiben, los queman con ácido, cometen un grado más de crueldad, 12 al día.